onda, cachorrita? Sí, cachorrito. Soy Diana. Bienvenidos una vez más a este siguiente video de Miss Fiction. Este juego de RPG ya hoy medio perturbador porque un maldito loco nos secuestró y estamos buscando la forma de salir, pero si no me recuerdo, tenemos que buscar la forma de distraer a ese perro que nos está pues topando la salida. Y creo que estaba justamente buscando la forma, ¿no? Déjenme recordar a ver qué objetos tengo. Ok, recuerdo que conseguí este juguete de peluche en la máquina, aquí en el, me olvidó el nombre. En este lugar, ¿no? Es un casino. Ok, encontré el oso aquí. Pero recuerdo también que intenté lanzarle el peluche al perro, pero no funcionó. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Ay, amigo, mira lo que tengo aquí. ¿No quieres este feo juguete? Sí, eso pensaba. Él no lo quiere. ¿No es lo suficientemente interesante? Pues sí, tenemos que hacer algo para que el perro salga de ahí. Estuve investigando en los comentarios donde descargué el juego y no me quisieron decirte como tal, pero me dieron una pista diciéndome que a ese peluche le debo de agregar algo más para que sea tentador para el perro. Lo único que se me viene es echarle comida al peluche, pero no sé, vamos a la cocina a ver si encuentro algo. ¿Pero dónde estaba la cocina? Aquí no. Hola, ya no salgo. Digo, me quedé encerrada. ¿Dónde estaba la cocina? Por acá, ¿no? Cocina. ¿Cocina? Ok, este es el comedor, entonces la cocina estaba aquí. Bien, tengo que buscar algo entonces que le pueda echar al maldito perro. Híjole, está cerrado. Hay algo de salsa en el estante. Me pregunto si el perro estaría interesado en el juguete si tuviera algo más oloroso. ¡Oh! ¡Oh! Aquí está la clave. En este frasco que no sé cuántas veces leí ahí que había y no lo usábamos para nada. Y ahora sí. No, a poner salsa, pues. Más vale que esto funcione. ¡Yes! A ver ahora cómo nos aparece el juguete. Juguete lleno de salsa. Ahora mis bolsillos están pegajosos. ¡Yay! Vamos a ver ahora sí lo del perro. Esperemos que ahora sí funcione esto, chicos. Hey, amigo, mira lo que tengo aquí. Aquí tienes. Buen perrito. Oh, salió corriendo. Bueno, al menos eso está resuelto. ¡Yay! Ya podemos ver qué hay aquí. Aquí era. Ajá. Ok. Ahora sí, vamos a buscar zonas que no habíamos entrado antes. Órale, ¿qué es este lugar? La puerta del garaje está bien cerrada. Demonios. Hay un destornillador en la caja. Muy bien, siempre es bueno tener uno. Ok, tenemos nuevo ítem. Un destornillador. ¿Para qué lo podríamos usar? Ahora sí, el mapa. Había una ventana en este lado. No me acuerdo. Tenemos que investigar todo bien. Pero no sé ustedes, pero yo voy a guardar por si las moscas. ¿Sale? Por si las moscas. Ahí está. ¿Dónde estoy? Camino en el agua. Soy Jesús. Ok, no. Espérate, este es otro baño. Este es otro baño. ¿Cuántos baños tiene esta casa? Entonces este es un jacuzzi. ¿Viste gente rica?
Okay, aquí hay un baño. Nada interesante. Ya no hay más. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pregunto si el mapa seguirá viéndose igual. A ver. Estaba aquí y chequé entonces esta habitación que está en esta esquina. Vimos que era un baño también. Y aquí encontramos un destornillador. Parece que es la parte del garage, pero está cerrado. Entonces, ya investigué todo. ¿Ahora qué podría ser? Ya distraje al perro, pero no es que realmente haya sido de mucha ayuda, la verdad. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué puedo hacer con un destornillador, chicos? Teléfono. Y es más, puedo llamar a Eugene con esto. Un juguete lleno de salsa de algún lugar de la casa. Destornillador. Un sueño siempre me viene bien. Y si llamamos al amigo a ver qué nos puede ayudar. Ya no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, ayuda. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo que no estás seguro? Si no sé qué hacer con ese desarmador. Entonces, ¿cómo voy a ayudarte? ¡Ah! Otra vez. ¿Hablar? ¿No deberías, cómo deberías concentrarte en salir ahora? Ok, no sirve de nada. Gracias, Eugene. Gracias, Eugene. Ahora sí no me serviste de nada, mijo. Ah, ¿y ahora qué hago, chicos? No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué era acá? ¡Hora! No estoy muy bien. ¡Oh! ¿Cómo se fue el fruto hacia atrás? Mierda, necesito encontrar una manera para que ese bastardo se vaya a otro lugar. Eso me dio risa. Cuando quería venir aquí para recordar qué había acá abajo, el mono empezó a moverse solito, o sea, Rila. De repente se vio un poquito el maldito secuestrador y cómo se fue hacia atrás. Ay, fue bastante gracioso. Ok, para que se vaya a otro lugar, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que distraer a ese men? ¿Cómo? No lo sé. Aquí es el momento de ahora sí hablarle a él, a Eugene. Podría hacer alguna clase de ruido para distraerlo, ¿no? A ver, ¿me ayuda? ¡Ahora sí! ¡Uy! Oye, ¿crees que podrías distraer a ese tipo por mí? Ah, pensé que ahí sí podría ayudar Eugene. Está acampando en el sótano, como que necesito ir allí. Ah, es el plata. Está acampando en el sótano y como que necesito ir allí. Muy bien, haré algo de ruido. Eso debería distraerlo por un rato. Gracias, pero por favor, ten cuidado. Por supuesto, pero solo para estar seguros, tal vez no me deberías llamar durante un tiempo. ¿Qué? Sí, te llamaré pronto. Bien, el aire debería estar claro ahora. ¿Ahora sí podemos bajar? Bien, pero ¿para qué iba a bajar? Ya no hay nada aquí. Destornillador, es cierto, ya me acordé que aquí había un conducto de ventilación. Ya me acordé, aquí, ¿no? Hay una rejilla de ventilación, ahí está, en la pared, pero se ha atornillado una tapa de encima. Aquí es donde entra el destornillador.
desenroscar. Claro. Yes. A Willy. No, espérate. Escape. Oh, estamos yendo a la parte de que el mapa no aparece. Donde el mapa ya no viene, pues. ¿Dónde salí? ¿What? ¿Fotos? ¿Aquí están chilos mariachis? ¿Dónde me fui a meter? No, qué tan sorprendido el prota. La pared está llena de fotos. Parecen ser del mismo día que la foto de la habitación de John. ¿What? Ese era su favorito, ¿eh? ¿A qué se refiere? Hay una llave en el escritorio. Lo juro por Dios. Más le vale que esta sea la llave que necesito. ¿Se refería a las fotos de... ¿Tiene fotos de Rylan aquí? No, espérate, todavía me falta ver lo del libro. ¿Qué dice acá? Parece ser una especie de diario que escribió John. No podría importarme menos. ¡Ey! Yo tengo curiosidad de qué piensa un psicópata. ¿No podemos leer? Entonces, ¿cuál llave adquirimos? ¿De algún lugar de la casa? Oh, falta todavía un lugar, ¿no? Por abrir. Creo que es el momento de ir ahí. Aunque ya no me acuerdo dónde era exactamente, pero bueno. Vamos, entonces. Ok. Vamos a guardar, ¿Aquí qué era? Ay, el comedor. Ah, el almacén de la cocina era el que todavía no se abría. Claro. ¡No, el secuestrador! ¡No! Ay, un pinche susto, creo que sí vieron cómo salté, ¿verdad? Pensé que era un fantasma. ¡Ay, no! ¿Ya ven qué bueno que guardé? Aquí empieza la persecución otra vez. ¡Oh, ahí estás! ¡No! ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡A correr, a escondernos otra vez! No sé, es que te busca por todas partes. Eres un chico malo. Ven aquí para que pueda castigarte. No, no. Cara de Rylan. Ya, te me piden guardar otra vez. Vamos a guardar otra vez. ¡Mata, rápido, rápido! Bueno, empezamos con los game overs. No me deja correr. ¿Y si me escondo en el armario de su cuarto? Vamos de nuevo. Si entro al mismo cuarto
pero cuando voy a entrar al armario me atrapa. Tengo que tenerlo lejos. ¡Hijos! ¡Hijos! Aquí vamos de nuevo. No, a ver, ¿ya vieron? Si entra al mismo tiempo que yo en el cuarto, me atrapa. Rápido. Vamos a intentarlo de nuevo. Como que mi cámara de repente se le bajó. A ver. Ok, está bosita. Dios, vergas. Tengo que buscar la forma, chicos. A ver. Tuve una llave. Tendré que buscar así mientras corro de él. ¿De qué lugar viene la llave? No hay de otra, es lo que se me ocurre. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Aquí vamos. Dale, rápido, aquí correr. Voy a andar con todo, en serio. Ahí está. ¡Ay, córrete, güey! Un lugar donde no, donde está esa, güey. A ver, aquí. No. A ver, el garage. ¡Demonios! Ya me atrapó. ¡Ya me atrapó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Otro lugar! ¡Otro lugar! ¡Otro lugar! ¡Donde no he podido abrir! ¿Dónde? ¿Dónde me voy? ¡Ay! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ah! ¿Dónde era aquí? ¡Puta madre, la sala de juegos! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Te atendí? Yo me cansé. Yo también, yo me cansé. Cierras la puerta con la llave de la sala de juego. ¡Oh! ¡Le cerramos la puerta! ¡No manches! ¡Desbloquea la puerta de inmediato! No. ¿Qué te escapas? Aunque te escapes, te encontraré. Te mataré. Ya no, ya no me acuerdo cómo dice lo demás. Bien, ya lo veremos. Hombre, realmente debería haber pensado en esto la última vez. Habría hecho las cosas mucho más fáciles. Entonces ya estamos encerrados. ¿Ya nos podemos largar de aquí? Sí, ya podemos. A ver. A ver, si llamo a... El amigo. No necesito llamarlo, lo veré en un rato de todos modos. Ok, ¿ahora qué hago? Voy a ir a la cocina, porque todavía no he probado la llave. Y me acordé que este lugar todavía no lo he probado. Vamos, que sea la correcta. Según el mapa, aquí había una ventana también. Y por fin. Genial, Eren. Este es el almacén de alimentos. Güey, no tienes nada, pendejo. Ahí está la ventana, aquí está la ventana.
¿Clon? En carne y hueso. Lo lograste, hijo de fruta, hijo de fruta. Sí, no podría haberlo hecho sin ti. Dejemos las celebraciones para después. Los refuerzos de John probablemente ya estén en camino. ¿Pero se me tiene refuerzos? Oh, no tienes que decírmelo dos veces. ¡Corramos! ¡Corramos! ¿De qué? ¿Cómo? Después de huir del local de John, el tío de Eugene nos recogió y nos llevó a un lugar seguro. Nos escapamos de nuestra ciudad durante algún tiempo y vivimos con algunos parientes de Eugene. Estábamos listos para empezar una nueva vida allí cuando nos encontramos de que John había sido arrestado. Aparentemente sus padres no lo apoyaron después de que se enteraron del incidente, lo que llevó a su arresto. Aunque no pude evitar preguntarme si no lo apoyaron porque lo que hizo fue malo o porque a quien perseguía era un hombre. Es difícil celebrar una victoria así, pero al menos pudimos volver a nuestras viejas vidas sin más problemas y Eugene y yo vivimos juntos ahora. Antes vivía solo, pero ahora me da ansiedad. Ansiedad. Sueño con ese lugar de vez en cuando. Por mucho que intentara tratar la situación como broma, las cicatrices que dejó eran más profundas de lo que pensaba. La gente que vive de forma egoísta, sin tener en cuenta a los que les rodean, me dan asco. Nadie tiene derecho a la vida de los demás. John nunca sabrá el trauma que me infligió, y por eso solo puedo estar resentido con él hasta el final de mi vida. Vaya resumen. Miss Fiction. Juego de Hatoge 2021. Creado por el RPG Maker MV. Oh, entonces él está viviendo con su amigo. Genial. Pero, ¿en qué sentido? ¿De amistad o se emparejaron? No sé, la verdad. ¡Ay! Finalmente terminamos el juego. Con tantos game overs que me llevé a la chisnada. Plugins, Yami, la, ¿no podemos saltarlo? Ah, mira, lo podemos adelantar. No sabía esto. Este fue 8 a menos de 60 horas para el Yaoi Yama 2021. Es por jugar. Ok. ¿Eso fue todo? ¡Hey, Rilón! ¿Sí? Después de nuestra fuga, había tantas cosas en mi cabeza que me olvidé completamente de ello, pero ese día, ¿qué querías decirme? ¿Ah? Dijiste que me lo dirías una vez que saliéramos. Sonaba bastante serio. No me digas que no te acuerdas. Sí me acuerdo que Rilan quería decirle algo, pero no era el momento. No, lo recuerdo. Es solo algo que he querido decir, pero nunca tuve el valor. Esa noche en esa casa no estaba seguro de si te volvería a ver, así que solo. ¿Y qué tienes tanto miedo? No sé, perderte como amigo. ¿Qué? ¿Por qué me perderías como amigo? ¿Estás confesando un crimen horrible? Pues está bien, te visitaré en la cárcel. Amigos, no cometí un delito. ¿Qué demonios? Entonces, ¿por qué eres tan dramático? Porque te quiero, idiota. Ya tenía una leve sospecha. No por nada he visto ya hoy mucho, mucho, mucho tiempo. La mayoría de las veces el prota se enamora siempre del mejor amigo. Cliché, cliché del yaoi. En la cara de Eugene. Oh, ay, la melodía, qué bonita. Ya está, lo he dicho. Espero, ¿en plan de amigo o en plan? Ya se suspende. En plan, quiero ser tu novio. ¡Wow! ¿En serio? No puedo creerlo. Quiero decir, soy exactamente opuesto a tu tipo. ¿Qué? ¿Quién lo dice? Tú, en la escuela secundaria. ¡Ay, yo no alcancé a leer, puta madre! Vale, me acuerdo, pero no quise decir eso. Si te hubiera dicho mi tipo real, bueno.
solo te habría descrito a ti. Ale mintió. Bueno, es un poco tonto que me mientas al respecto. Te describí cuando me preguntaste por mi tipo, pero aparentemente no entendiste en absoluto. Espera, ¿lo hiciste? ¿Significa eso que estuve muy enamorado de ti en el instituto? Espérate, ¿qué? ¿En el instituto? Así que ya no. Adiós. Dios, ¿hace rechazo? ¿Por qué no lo averiguas? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡No manches! ¡Es hermoso! Pero sí, acabó. El fin. ¡Y se me cerró el juego! ¡Se me cerró el juego, chicos! Bueno, van a ver mi fondo de pantalla por un momento. Sí, mi fondo de pantalla ya hoy, para que vean, ¿eh? Sí, son dos hombres, se lo están preguntando. No sabía que el juego se me fuera a cerrar. En fin, ¿qué le voy a hacer? Bueno, que chorritas, terminamos este maravilloso juego RPG ya hoy. Qué hermoso final, me dio mucha ternura. Aunque ese maldito de John me dio bastante estrés al estar huyendo de él. En fin, me despido. Espero que hayan gozado de este juego tanto como yo. Estuvieron muy buenas las persecuciones. Y muy tierno el final. Pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta el próximo juego RPG que decida traerles. ¡Mátane!